Las 7:33 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en la edición de este miércoles. Saludamos a nuestro gran equipo de comunicación y de inmediato damos los buenos días a la participación de Khalil Michel Presbón. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y 11 de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el muro de la 27 sepultó varias cosas importantes como vidas humanas, pero también sepultó algo que debemos poner de relieve, que es preocupante en nuestra sociedad, y es una manifestación social que es un poco incomprensible de lo que dista de lo que era la dominicanidad. Y me refiero que vi a una de las víctimas que sobrevivió, que estableció que la gente no la ayudaba, sino que la grababa. Vi que un camión de cerveza se accidentó y la gente no socorrió al chofer, sino que le dio los primeros auxilios a la cerveza. Exactamente. Y entonces lo saquearon. Y al final las redes sociales están llenas de odio, lejos de tener la empatía por los seres idos o por los elementos materiales perdidos. Y eso me llevó a la reflexión de que los efectos del cambio climático han puesto de manifiesto lo que son los efectos de la exclusión económica, que al final, por origen político y empresarial, han generado una sociedad de odio y de supervivencia individual. Veamos esto. El odio en la sociedad dominicana. Miren, el odio que está tipificado desde la teología en Génesis del 1 al 4, 3 y 12, con el odio de Caín que mató a Abel de entrada en lo que es la tesis de la creación divina. El odio es ese sentimiento de repulsa ante aquello o aquellos que generan un elemento nocivo para el particular. Varios pensadores han manifestado su criterio sobre el odio. René Descartes, por ejemplo, decía que el odio era la reiteración de lo que está mal. Aristóteles es el deseo de aniquilar lo que me afecta. Y, por solo decir algo, Sigmund Freud establecía que es el deseo de aniquilar lo que me genera infelicidad. Visto desde todas las perspectivas, el odio no es un estado mental, sino una actitud que se tiene ante algo que la genera. ¿Qué causa el odio? La inequidad, la exclusión, diferencias, entre otras cosas. Los efectos: resentimiento, apatía, envidia, ira, entre varias más. En la colectivización del odio, Jean-Jacques Rousseau, en lo que es su teoría del contrato social, analizaba cómo la inequidad, sobre todo, y la exclusión, producía sociedades de odio. Y ahí entro a República Dominicana. En República Dominicana, esta condición de odio que se está generando entre nosotros no es por un tema de diferencia de raza, como aquella supremacía aria, no. No es por una diferencia de credos, aquí no hay islámicos ni budistas, aquí somos todos cristianos. Aquí la diferencia es básicamente por capacidad económica. No estamos hablando de que es por abolengo, porque no hay castas, es por un tema de capacidad económica. Entonces, desde esta óptica, remitiéndonos a Composición Social Dominicana de Juan Bosch, 1970, aquí hay tres clases sociales: una superior, una intermedia, una pequeña burguesía, pobre y muy pobre, y una muy baja. Desde esta óptica, veamos lo siguiente. Clase económicamente superior. Estos privilegiados de la suerte excluyen a todo el colectivo de las posibilidades de crecimiento y son los que evitan a toda costa que se dé la movilidad social económica. Ahí te meten, atención Susana, control la ley 340.06 de contrataciones públicas para que toda la misma gente gane las mismas obras. Te meten el financiamiento caro en los bancos para que nadie accese a crédito. Tienen prácticamente secuestrada toda la aparatología de producción nacional y ahora, para colmo, también se meten el gobierno. Tienen un odio visceral de arriba hacia abajo, porque generan que esos chopos y esos nuevos ricos entienden que son amenaza para sus privilegios y subsistencia. No es una generalización eso. Entonces, de eso se trata, una clase en general. Clase económicamente media, la más jodida de todas. ¿Por qué? Porque está sobregirada en la autogestión de su proporción de vida. Impuesto, escuela, salud, vivienda, tiene que pagarlo todo. Entonces, es un sistema que te oprime desde arriba, pero te cuesta desde abajo, porque carga con lo que no pagan, que son los inferiores. Entonces, esto genera un efecto de resentimiento hacia arriba
y de odio a la movilidad de abajo. Pero fíjense algo interesante, ese nivel intermedio no ataca al empresariado evasor, claro que no, porque trabaja para él, sino que odia al atracador y ratero de patio o al político corrupto. Entonces ni siquiera quiere justicia, quiere venganza. Entonces entiende este nivel intermedio que estos le roban su subsistencia. Vamos a la clase económicamente inferior. Excluidos de todo, no viven, sobreviven. Privación de oportunidad, privación de educación, privación de calidad de vida. Los medios que le deja República Dominicana para ascender económicamente son violentos. El deporte, lucha, la guardia, lucha, atracar, lucha, narcotráfico, lucha. Óigame, ante esto genera un odio visceral de abajo hacia arriba, porque en virtud de la exclusión entienden que todos estos aniquilan su existencia. Por eso es que hay que tener claro el porqué de esa generación, de ese sentimiento resentido de venganza. La reflexión en ese caso es que la exclusión política y empresarial ha generado en República Dominicana una sociedad de odio que privilegia lo individual. Susana ayer hablaba del tema del estado de emergencia en que ha quedado mucha gente posterior al desastre de las lluvias. Y describía ese escenario dantesco como gente con sus hijitos en poncheras en la cabeza, con los ajuares pequeños en un gavetero que se lo llevó todo, con una lavadora que se fue flotando y aquel se la robó. Lo que Susana tal vez no sabe es que en ese estado hay mucha gente que vive no con lluvia, sino de manera permanente, mientras ve impávido que van, no Mar Fernández con unos tenis, a una foto con Domingo Contreras, no, un gobierno entero con tenis de los más caros a llevar ayuda. Entonces, en ese caso, este nivel de exclusión ha generado este nivel de violencia y de odio social. Por eso a esa víctima no prestaron ayuda rápido, sino que la grabaron para poder subirlo a las redes y tal vez ganarme algunos likes y me convierto en viral y le saco unos chelitos a eso. Por eso cuando se accidentó el camión de cerveza, no fuimos a auxiliar al chofer, sino déjame hacerme de unas cuantas frías, rápido, gratis, porque no tengo el peso para buscarme el trago después. Maté, resolví, coroné aquí. Por eso en las redes no queremos un tema de intención ni de comprensión de por qué cayó el muro. ¡Queremos sangre! ¡Queremos la cabeza del ministro! Porque lo que queremos es satisfacer ese odio vengativo. Por eso, amigas, amigos, las sociedades que están divididas por el odio no avanzan. ¿No me lo creen? Miren Haití, que tenía su odio y lo tiene por esquemas raciales y para muestra un botón, que es lo más pobre y esmirriado del continente. Por eso invitamos desde el gobierno de la mañana a los empresarios y políticos a reflexionar, que no solamente nos preparemos para los efectos del cambio climático, sino que corrijamos los efectos de la exclusión económica, aumentando la capacidad de bienestar de la gente, aumentando la capacidad económica de la gente, para que corrijamos esta exclusión política y empresarial que han generado una sociedad de odio y supervivencia individual, llevando paz y felicidad a la gente, reivindicando a Mahatma Gandhi, que decía que quien no está en paz consigo mismo vive en guerra con el mundo. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.